Un perro de asistencia representa para una persona convertirse en sus ojos, sus oídos, sus manos y hasta el doctor de quien lo necesita. De acuerdo a la discapacidad que presenta, contar con ellos puede permitir la inclusión. Que no se nos nieguen los accesos en los espacios, porque pues no son mascotas, son perros que nos apoyan. Que no es como de, ay, deja tu celular o deja tu computadora afuera porque te la van a robar. Igual, nosotros nos necesitamos. Y pues sí, sí representa muchísimo el apoyo porque pues con eso tenemos la oportunidad de ser independientes, de facilitarnos la vida. Entonces, pues es lo que nos pueden apoyar. Los perros de asistencia se utilizan de acuerdo a las necesidades de cada persona y los requerimientos según su discapacidad. Existen aquellos que asisten a personas sordas, con aspecto autista, de personas ciegas, aquellos que presentan discapacidad psicosocial y para personas con discapacidad motora. Este 3 de noviembre se realizó el cuarto encuentro de usuarios de perros de asistencia, con el objetivo de difundir la importancia de hacer valer sus derechos. Más empatía por parte de la sociedad, de las autoridades, del gobierno, que se involucren en esta parte de que pues todos tenemos diferentes necesidades y que pues estos perritos son importantes para nosotros, para llevar nuestro día a día, que nos permita subirnos al transporte público, al transporte de plataformas. El encuentro se realizó en las instalaciones del DIF Guadalajara, al que también asistieron veterinarios, usuarios de perros y especialistas. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.